Vuelven las explicaciones tras los reproches y retorna indudablemente un día para el recuerdo, el Día de la Commonwealth, en el que Camilla Parker Bowles ha exhibido presidir este acto junto con el príncipe William. En un momento de tensión absoluta, en el que habría resultado bastante conveniente, desde mi punto de vista, no sé desde el vuestro, que saliera a solventar algunos conflictos y a proporcionar explicaciones pertinentes sobre lo sucedido tan solo 24 horas después de que se divulgaran imágenes falsas de su esposa, Kate Middleton, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Donde no solo se ha descubierto la falacia, que es una foto impostada, una foto falsa que de hecho la cara de Kate se ha tomado de una portada de la revista Vogue en su versión británica. Y bien, ya el colmo del desatino es que el palacio, en lugar de emitir un comunicado de William y Kate o un comunicado proveniente de la Administración de la Comunicación, decide emitir un comunicado culpando de manera clara y contundente a Kate Middleton y en ningún momento lo hacen con William, algo que llama poderosamente la atención. Pues bien, ha sido el Daily Mail, el diario que hoy acaba de publicar esta nueva imagen que estáis viendo. Dice que Kate ha sido fotografiada abandonando el castillo de Windsor junto con el príncipe William mientras acudía al camino para el servicio de la Commonwealth en Westminster. Pero la princesa de Gales ha asistido a otro evento privado. Bien, nadie se lo cree, salen a mitigar el fuego de manera reiterada, intentan desmentir lo anterior, pero claro, las fotografías hablan mucho de la realidad. Esta dama que se ve en pantalla, yo creo que tampoco es Kate Middleton. Y fijaos, esta es la portada que os decía, que la revista Vogue traía con la cara de Kate, y que justamente han cogido la cara de Kate pero le han quitado el sombrero. Y es ella, la manera de engañar parece que se queda bastante corta, si tenemos en cuenta que llevan una vida entera aparentando una imagen idílica de familia que no existe en la realidad. De hecho, fue en el año 2023 cuando comenzaron varios medios de comunicación a filtrar las enormes peleas que tenían Kate y William en la intimidad, y que apuntaban directamente a Bowles Hanbury. Esto no es la primera vez que lo hemos tratado en el canal. Se confirma a través de varios medios, la posibilidad y sobre todo la intención de un miembro de la monarquía que por aquel entonces se desconocía de quién se trataba, que quería divorciarse, que quería emprender un nuevo rumbo sin su mujer, pero con otra persona a su lado. Ahora se desvela que esta persona es William, que queda encolerizado totalmente al ver cómo William la ha tratado y sobre todo en el año 2023, concretamente en abril. Bueno, comienzan a decir que bastaba una temporada de Downton Abbey o una ojeada a alguna biografía jugosa no autorizada para tener claro que si se desea conocer los secretos de una pareja acaudalada, la fuente de información más jugosa es el servicio que trabaja para ella. Y más si esa pareja son los actuales príncipes de Gales. Quienes saben de ellos son las personas de mayordomo y asistentes que trabajan, hombro con hombro, y dicen del príncipe Guillermo, afirman que es serio, comedido y cuidadoso. De los dos, ella sería una rareza en el mundo de los Windsor que obliga a superar un proceso de al menos 6 meses de entrevista antes de incluir a un nuevo mayordomo en su staff. Y para sorpresa de nadie, quien se lleva el gato al agua de la popularidad en el servicio y fuera de él es Kate. El exmayordomo de Diana de Gales, Paul Burrell, incluso fue un paso más allá a la hora de elogiar las increíbles virtudes de la plebeya que sería reina en el futuro y decía de ella, quiero creer que están enamorados, y tan enamorados en privado como parecen estarlo en público. Los pequeños gestos que se dedican son hermosos desde un punto de vista público, pero parece ser que esta imagen que ellos muestran en los actos públicos no se corresponde con la realidad. Se ha visto más de una imagen que aparecen en el coche, más de una imagen que creen que no los están grabando y en la que hay algunos desprecios de William a Kate, y algunos desprecios que no pasan desapercibidos, hasta el punto en el que se dice, así nadie, que nadie se emocione demasiado,
porque se describió un momento de novio secreto e incipientes, con las palabras más suaves posibles. Eran como cualquier novio y novia. J.R. Rolf confesó que se había tomado una pinta con ellos, que los pillaba en sus 10 libres en Highgrove House, y que cuando la pareja rompió, el propio J.R. sufrió con la ruptura, como con los implicados en el drama sentimental. Fue horrible para mí, porque los adoraba a los dos. Por suerte, volvieron a estar juntos. Bueno, lo que sí se dice es que en general, entre ellos a lo largo del tiempo, han intentado exponer al público una imagen de ellos que no se corresponde con la realidad. Y de hecho, llega un punto en el que en Battle of Brothers cuento cómo Camila dice que se quedó en shock tras casarse con Carlos al ver el tono tan agresivo con el que William se dirigía en ocasiones a su padre, que ese carácter acabaría convirtiendo a Kate en una versión joven y chic de Camila Parker Bowles. Fue lo que nadie pudo prever tras tantos años comparándola con la primera esposa de Carlos, acabado ejerciendo el mismo papel que la segunda. Así como la propia familia de Carlos III apunta que Camila calmaba al rey en los momentos de tensión, parece que Kate habría, llevado a cabo ese papel con Guillermo en privado. Bien, lo que se menciona es que en términos generales, a lo largo del tiempo, han intentado presentar al público una imagen de ellos que no coincide con la realidad. Y de hecho, llega un momento en el que en Battle of Brothers relato cómo Camila expresó su shock tras casarse con Carlos al presenciar el tono tan agresivo con el que William se dirigía en ocasiones a su padre, que ese temperamento acabaría convirtiendo a Kate en una versión joven y elegante de Camila Parker Bowles. Fue algo inesperado después de tantos años comparándola con la primera esposa de Carlos, terminando por desempeñar un papel similar al de la segunda. Al igual que la propia familia de Carlos III indica que Camila calmaba al rey en momentos de tensión, parece que Kate habría realizado ese papel con Guillermo en privado. Además, se confirma que tienen fuertes discusiones en las que lanzan objetos. No todo es armonía. Tom King, el autor de la reciente Gilded J, afirma haber recopilado rumores de diversos empleados y exempleados de la pareja. Menciona que tienen intensas peleas en casa, discusiones terribles donde lanzan objetos, y que, aunque parecen comedidos en público, el gran estrés proviene de estar constantemente rodeados de personas del palacio, y que las peleas son habituales. Esto puede parecer trivial comparado con lo que viene después. Lo que viene después es que varios medios ya hablan en tiempo presente de una separación entre William y Kate. Varios medios aseguran que Kate Middleton no solo está ausente, sino que hay un interés dentro del palacio en que se perciba su ausencia. No ocultan esa ausencia y, de hecho, creo que la fotografía publicada simplemente confirma todas las sospechas que se tenían inicialmente sobre su relación no ser tan buena como se pensaba. Pues ahora estamos viendo como la imagen que creíamos verdadera, o algunos creían verdadera, resulta ser falsa. Han tenido que emitir un comunicado y han culpado a Kate. El anillo de Kate no aparece por ningún lado. Hoy, supuestamente, según el Daily Mail, ha reaparecido junto a William en una foto en el coche. Y en la imagen, justo se ve como Kate desvía la mirada. Es decir, que podría ser Kate o podría ser cualquier otra persona. Entonces, realmente, es bastante grave lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, desde mi punto de vista, es algo que nunca antes se había visto en la monarquía británica, es una crisis sin precedentes, y los problemas, esto va para William, no pueden ser ignorados. No se pueden ignorar esperando que la gente se olvide. No, así no funciona. Evidentemente, cuando hay un problema de esta magnitud, debe ser abordado. Y la mejor manera de abordarlo no es ignorándolo. Porque luego, cuando vemos a Harry y Meghan, que llevan 2 días sin aparecer,
Ya decimos que están a punto de separarse, cuando en realidad la pareja está muy enamorada y van de la mano a todas partes. Y bueno, creo que hay una gran diferencia entre la imagen que están proyectando Harry y Meghan y la que proyectan William y Kate. En su memoria, explicó quién era William, el por qué William tenía una actitud bastante poco amable con su esposa. Supongo que repetirá el mismo patrón y creo que ahí radica el principal problema, que William no habría tratado a su esposa como debería, y creo que al final, lo que se oculta entre bastidores es un misterio. Pero eso sí, rodeado de infidelidades, mentiras y una vida completamente alejada de la imagen idílica y hermosa que nos venden, de unos hijos maravillosos. Detrás está una Kate Middleton que está sufriendo, que parece ser la que más sufre. Y lo que más me molesta es que el palacio tenga la desfachatez de culparla a ella por todo lo que está sucediendo. Parece que no tienen un equipo de comunicación para enviar los mensajes adecuados y ahora, de repente, ella es la culpable. Bueno, cuanto menos, todo esto es surrealista. No sé hasta dónde llegará esto, pero es evidente que varios medios ya lo han expuesto. Lo que está por venir es muy grave y el día que descubramos la verdad, la monarquía británica cambiará para siempre. Y bueno, es evidente que después del fallecimiento de la reina Isabel II, todo se ha desmoronado. Camila ha asumido un papel que creo que los británicos no aceptan del todo. No se la ve como una mujer querida y amada como lo era Diana de Gales en su día, o como lo es Kate hoy en día. Y creo que eso es algo que ella sabe muy bien y que le pesa a nivel institucional, hasta el punto de que se ha dicho que ella fue una de las personas que contribuyó a la ruptura entre Kate y William. Ahí lo tienes. Esta es la última información. Como siempre digo, suscríbete y nos vemos en los próximos videos.